Okay, hello everyone. Thank you for coming and joining to your English class for today. Let's begin the class, and the best way is reading the versicle for this week. Here we go to Matthew 5:42. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. This is according to the New International Version. And the value for this week is to give. To give. Well, here we go to Bible Hub. Maybe you remember for the last class, we were talking about or we seen until the Vivian Literal Bible. We are going to continue looking for another translation from King James Bible. Well, try to make a comparison between King James and New King James. But always we have to remember that King James Bible is or it was written in 16th centuries. For that is early modern English, what we're going to find in a King James Bible. Well, it's similar to the new or the currently language or the currently English versions, but we are going to find some difference maybe in grammar and maybe in some form of the personal pronouns. For example, give to him that, okay, there is no changing. Give to him who, very similar. But in this verb, we are going to find a big change because we know for currently English grammar, we have to use the letter S for make the present, the simple present tense for third person, acts with letter S. That in 15th centuries, they use it to use this ending, E-T-H, as kept, something like as kept. Well, the other difference is in the pronoun you, and this version is the word, that nowadays is you. And from here, that will borrow, very similar, that we are going to find another change in the pronoun the, instead of you. And in this case, the negative form is thorn not. You can notice that in early modern English, they don't use the verb do and the auxiliary for like an auxiliary for making the negative. Thorn not is like don't thorn or do not thorn. What? New American Standard Bible, the three versions are similar. We are not going to review too much from this because in each of these is the same. Give to him who asks you and do not turn away from him who wants to borrow for you. It's the same for 1995 and the same for 1977. Legacy Standard Bible, it's similar to New American Standard. Give to him who asks you and do not turn away him who wants to borrow from you is the same. Amplified Bible is similar to this version. It's not a big changing, and we don't have more explaining in this case for Amplified Bible in this versicle because it's very clear. Well, let's go to Christian Standard. In this version and Holman Christian, we're going to find a changing in the use for the contraction. Do not turn away. Don't turn away. Don't turn away. Remember, for some authors from the Bible, they consider that this is a holy book. And like a holy book, they prefer to use not contraction. And that means that is very, very formal language. Well, this is not informal too. It's not informal to use don't. It's normal, but many authors or many translators prefer to use in a separate way this construction just for maintaining a formal language or a formal writing in this case. Holman Christian Standard and Christian Bible, we find this. American Standard Version, well, you can pay attention for this, ask it, and D one more, and for not.
If you pay attention, this scripture is the same that we are going to find in King James Bible. Not New King James, in King James Bible, the old King James, because American Standard is based in King James Bible. It's like, for example, we're thinking in Spanish, Reina Valera in 1960 is based in another Bible and another translation. It's not based in the original. It's based in the Collect Vulgata. And is similar for American Standard Version is based in the King James Version. Well, we're going to find with Contemporary English Version. When people ask you for something, give it to them. When they want to borrow money, lend it to them. Well, we have to pay attention because it's Contemporary English Version is in a nowadays form to talk. Bueno, vamos a finalizar, ¿verdad?, la introducción a la clase con esta traducción que nos diría algo así como cuando las personas te pregunten por algo o te pidan algo, dáselos. Cuando ellos quieran prestarte dinero, préstaselos. Bueno, aquí hay varias cosas. Borrow es prestar, pero es cuando alguien me presta a mí. Y lend también es prestar, pero es cuando yo lo presto, o sea, cuando yo doy. Ahí hay un cambio entre esos dos verbos. Cuando es borrow es cuando se solicita. Y cuando es lend es cuando la otra persona a quien se lo solicitamos lo da. Bien. Claro, Jesús no habló en ningún momento de money. Porque en los tiempos bíblicos podíamos prestar no solo dinero, sino otras cosas más. Pero esta versión contemporánea, la idea va por ahí, va por la idea del dinero, ¿verdad? De prestar dinero. Y que la primera parte se refiere a objetos o a cualquier tipo de objeto material. Bueno, that's gonna be all. Con eso terminamos y ahora vamos a continuar con la dinámica de algunas songs, en donde vamos a ver slang English. Bueno, vamos a ir a un par de canciones que están en la playlist. Que diría que ahorita vamos a subirle un poquito el tono. Las primeras canciones que hemos visto han tenido ciertas palabras, digamos, aceptables hasta cierto punto. Pero hoy vamos a ir ya a otras en donde encontraremos un poquito de más expresiones fuertes. Entonces, las disculpas del caso, ¿verdad? Para aquellos que quizás no les guste mucho lo que vamos a hablar en la clase de este día. Vean, pero el propósito, como se los dije desde antes, no es que nosotros vayamos a repetir este lenguaje, estas palabras subidas de tono, obscenas algunas, un tanto vulgares, sino más bien que podamos identificar cuando alguien nos esté insultando o como decimos aquí popularmente, nos esté dando una buena bandeada en inglés y que nuestro oído agarre a, ya sé que me están diciendo, ¿verdad? Y no para replicar de la misma manera, sino más bien para quizás bajar el tono o apartarnos, ¿verdad? E ignorar a ese tipo de personas. Entonces, vamos ahorita con dos raperos. Quiero destacar la evolución de la music en English. Hay diversos géneros, hay many, many genres, pero a lo que nos vamos a meter ahorita es a lo que se conoce como rap, pero también se le conoce como R&B, R&B. El R&B es un tipo de mezcla entre música blues, entre rap y un poco de gospel, ¿verdad? O sea, es una mezcolanza de ritmos que se han vuelto más parte, incluso jazz, ¿verdad? Que son más, se volvieron más típicos de los afroamericanos. Pero que llegado pues la década de los 90s, de los 90s, finales de los 80, principios de los 90, evolucionaron, ¿verdad?, hacia lo que es la urban music o la música urbana. Entonces, vamos a ver a dos personalidades del rap en este video.
El primero, ya lo habíamos mencionado anteriormente, es Snoop Dogg, del cual pues su nombre pues hace alusión a un perro, pero con doble G. Y lo de Snoop tiene diferentes traducciones, ¿verdad? Ahí depende de cómo lo se quiera ver. Y el otro, ¿verdad? La otra personalidad que aparece por aquí es Dr. D.R.E. O Dr. Dre, como les dicen algunos, a este otro cantante. Y vamos a ver una canción que quizás por el nombre no la conozcan, ¿verdad? Que se llama The Next Episode. Posiblemente así estará desconocida. Pero cuando comiencen a escuchar las primeras notes, los primeros segundos de la music, van a decir, ah, ya sé qué es, o ya sé de dónde viene. Así que vamos a escuchar, por suerte es corta, no es muy larga, así que vamos a escuchar, pero a pesar que es corta, tiene mucho que tela que cortar. Ok, let's go to listen to it. Fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Da, 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 da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah, yeah, yeah. You know who's back up in this motherfucker. Burning shit up. DPGC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slip my hoe a 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you down with the set. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving the stress. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off the fucking streets of CBT. King of the... Ok, enough. Creo que es suficiente con eso que ya escuchamos. Entonces, ya todos lo habrán relacionado a los memes de redes sociales, ¿verdad? A lo que se conoce como la Thug Life, el meme de Thug Life, que de hecho de eso de Thug Life viene siendo como vida de pandillero, algo así podríamos traducir eso, ¿verdad? O alguien que tiene ese aspecto, ¿verdad? De pandillero. Bueno, este video que hemos seleccionado acá tiene la ventaja de que está la letra en inglés y está en español, pero quiero destacar la letra quien la ha preparado, ¿verdad? Ha hecho un gran trabajo, pero lo ha matizado bastante, ¿verdad? Le ha bajado un poquito, diría yo, el grado a ciertos insultos e incluso algo muy interesante es que le ha puesto algunas explicaciones de la canción, ¿verdad? Que si nos quedamos sin el contexto, podríamos perdernos. ¿Ve? Bueno, la canción comienza con ese famoso, ¿verdad? Ya le hemos escuchado muchas veces en redes sociales, ¿verdad? Y siempre que se asocia a alguien, vea que hace algo inesperado, ¿verdad? O que nos sorprende, o que, pues, decimos, bueno, ¿y este de dónde tiene esa valentía, ¿verdad? Por no decir otra palabra, ¿de dónde sacó ese valor? Bueno, en primer lugar, la canción comienza con un insulto. Eso es lo primero que debemos destacar, que es esta palabra que está acá, que te mienta a la mamá. Bien. Entonces, aquí la traducción la han puesto así, pero yo no diría que sería la mejor manera de traducir, porque decirlo de esta forma, como está aquí en español, no suena que gran insulto, vean. Pero esto debemos de saber que podría involucrar a la mamá, o sea, es insulto que involucra a tu mamá,
pero que además te le insulta, o sea, no es una madre digna. Entonces, es lo que en español diríamos el hijo de Puta, de la pura nata. Ya sabe usted qué significa eso, ¿verdad? Yo no lo voy a decir ahorita acá, pero es un insulto. Es un insulto y siempre que escuchen la mother y la otra palabra que está ahí a la par, que se recuerdan que anteriormente hemos dicho que esa palabra, la et, la you, la si y la que, tiene muchas connotaciones. Y una de las connotaciones es asociarla a la palabra con P, con la U, la T y la A del español. Entonces, por ahí va esta situación, ¿verdad? El hijo de tantas, ¿verdad? Y luego lo presenta. Imagínense cómo es esto. Y miren, aunque si nos lo dicen es un insulto, o sea, si a mí me dicen esto, yo lo interpreto como un insulto. Pero estos raperos, para ellos es como decirse, como aquí en El Salvador, a veces entre los hombres nos tratamos, hey, ¿qué pasó, Maje? Y entre hombres es muy común que nos digamos eso y no lo vemos como un insulto. Lo vemos como un saludo, como algo normal. Entonces, entre ellos allá, entre los afroamericanos, soltarse algo como esto no es insultante, siempre y cuando pertenezcan al mismo grupo, ¿vea? O sean grandes amigos o sean de la misma pandilla, algo así, digamos. Entonces, no es insulto, ¿ve? Es como hasta es como con tratarte con cariño, ¿ve? Al final de cuentas dirían, y que tu mamá no es eso, pues, ¿de qué te preocupas? Y tu mamá no es eso, pues, ¿de qué te preocupas? Bueno, y luego le dice el nombre de él con, o bueno, más bien dicho, el apodo, porque ese no es el nombre de Snoop Dogg. Decíamos, una cuestión común entre todos estos cantantes, ya sea de rap, cantantes de R&B, cantantes de hip hop. Algo común entre todos ellos es siempre cambiarse su nombre, es siempre poner un nombre artístico. Entonces, tenemos acá, ¿verdad? D-O-double-G, es el nombre, la referencia a lo de Doc. Bueno, y luego, you know, I'm, esta es una contracción, Mobbing. Notarán que todas estas carecen de la G, ¿ven? Esa es otra situación muy común en las contracciones informales, en donde todas las ing se elimina la g, se reemplaza por ese apóstrofe, pero también no suena, ¿vea? O sea, no suena la g. Y esto de I'm mobbing vendría siendo como estoy, literalmente sería. Como estoy viniendo, estoy tocando aquí, me estoy moviendo, o sea, estoy llegando, podría ser formas de traducirlo, como presentándose con eso. Y eso es otra cosa. Han visto que los cantantes de reggaetón siempre acostumbran cuando va comenzando la canción o cuando va al final, decir los nombres de los que participan. Viene de estos señores también. Ellos fueron los que comenzaron como a presentarse en sus mismas canciones y decir los nombres de ellos. Entonces, aquí eso es lo que están haciendo. Se están presentando. Hay algo por ahí. Hay algo por ahí de esta frase que no lo han incluido en el video, pero él después de decir, es el hijo de tanta, vea, y luego dice, Niga. Él dice Niga y luego dice double, D-O-double-G. O sea, él usa una expresión todavía más. No solo se está diciendo a sí mismo es el hijo de tanta, vea, sino que se dice Niga. Y esa es otra expresión que es bien importante. Niga es una derivación de decirle a un negro negro, vea, pero con una expresión que hace referencia a Niger, es decir, a Nigeria, o sea, es una especie de insulto también, y hay que tener cuidado, porque entre ellos, entre la comunidad, digamos, de afroamericanos, pues decirse nigga es como lo que les dije anteriormente aquí, vea, que ¿qué pasó, maje? Lo ven así, saben que es un insulto, pero que entre ellos se lo pueden decir y hasta es con cariño. Pero
fuese alguien fuera de la comunidad o fuera alguien de tez blanca, ahí hay problema, porque ya es un insulto. Bueno, repetir esa palabra, ¿verdad? Pareciese que es algo que da continuidad, porque como les digo, es prácticamente la tienen en la boca cuando están hablando todo el tiempo en términos de su pandilla o de su gente. Ahora, aquí hay algo interesante y es que les decía, la ventaja de este canal que estamos viendo es que tiene una traducción, no nos la han querido adaptar. Entonces, nótese que aquí el otro que canta, que es el Dr. Dre, aquí viene y dice también la misma palabra. Pero lo traduce de otra manera. Bueno, ahí ya decimos, ¿verdad? Literalmente esto es hijo de ya saben quién. Pero el problema acá es la traducción y vuelve a aparecer lo que les estaba diciendo. Miren, por aquí aparece, bueno, aquí hablan de la weed. De hecho, aquí hay otra canción que no sé si la vamos a alcanzar a ver ahora, pero es esta de acá, ¿verdad? Donde habla de weed. Entonces ya weed, si no sabemos, los que ya saben, qué bien que ya sepan qué es, los que no la saben, es droga. Es como ellos le llaman con lo que nosotros le diríamos aquí la mota. Es la mota. Es la mota, o sea, en otras palabras, es marihuana. Pero ellos le dicen allá weed. Debemos tomar en cuenta que dentro de las drogas que en estos grupos se manejan, esta es la más básica. O sea, es con lo que comienza cualquier miembro de esas estructuras a consumir. Es lo esencial, por así decir. Todo el tiempo, esto es lo que consume, más que otras cosas. Y luego viene esa expresión, blaze it up, varias veces, blaze it up, blaze. Esto es como decir, bueno, hay que encenderlo, como dice acá, ¿verdad? Enciende. Aquí sí estoy de acuerdo. Esta, ya habíamos visto que esta palabrita también es otra palabrita mala y significa esto que está acá. Ahí no tengo objeción, la traducción es correcta. Hay que fumarse esto. Entonces, blaze it up es como comencemos a fumar, ¿verdad? Hay que fumarlo y tenemos ahí lo que sería el weed, que sería la marihuana, el nombre al que se refieren a ella, es como que nosotros aquí digamos la mota. Bien, entonces esa otra canción de otro grupo por ahí, creo que es argentino, si no es argentino es mexicano, ¿verdad? Pero esa que decían yo quiero fumar mota, pues ya ven de dónde viene también esas influencias. Y aquí está la palabra que les he dicho, miren, aquí está. Bien, pero notarán que por algún motivo no lo ha puesto acá, ¿bien? No lo ha puesto acá y es porque a veces YouTube se pone con cosas con estas, al mencionar así la palabra, como decirles negro, ¿verdad? No sería lo ideal, aunque no está como black, lo usual es black. Pero ya decíamos, esto de niga es una derivación de hacer una alusión que estas personas, solo por tener su piel de ese color, como que proveniesen de Nigeria. Esa es la idea de eso de niga. Y claro, es de nigger, de nigeriano, pero con el ga del schwa, de usar el schwa, que ese es otro elemento que hemos dicho. Aquí se usa mucho el schwa, ¿verdad? Ellos les encanta, a estos cantantes de estos géneros, meter el schwa en sus palabras. Nuevamente ya para decir sí, y aquí miren, aparece zap, la ultra contracción de un WhatsApp. Si ya WhatsApp es un saludo informal, ¿verdad? ¿Qué ondas? Ya decir zap, sabemos que todavía es mucho más informal. Bueno, aquí es donde les mencionaba que
Por lo menos este canal nos ha agregado una explicación, un contexto para que entendamos mucho de lo que está pasando en esta canción o de lo que en esta canción se cita. Les invitaría a verlo completo, ¿verdad? Para que puedan ir viendo lo que contiene, ya que es quien lo ha editado lo ha preparado muy bien. Como les repito, quizás algunas cosas las ha adaptado para que no suenen muy groseras o muy pesadas, pero hemos dicho en dónde estamos, ubicando esa situación. Vuelve acá, menciona esto como Tab Dog, lo ha traducido como el Grand Dog, pero pues se refiere al que está en la cima, ¿verdad? Considerándose como en la cima. Luego dice Bite en all nigga, Bite M. Esto de M-O es otra contracción. Informal. Es como es el bite them all, es una contracción del them, mordiendo a todos, vendría siendo la traducción. Entonces, el them van a ver muchas veces que se contracta como an all, them all, para decir a todos ellos, them all, se suele decir nada más em all, em all. Bueno, lo de bite viene de mordiendo a todos, por el perro que está en la cima, mordiendo a todos. Y aquí está, miren, nuevamente, nigga, que aquí está, ve, está. Luego, otra vez, aquí esta situación, vean, es esto que está acá, así como está aquí. Y se están refiriendo a lo que se van a fumar. Luego viene algo más que es esas letras, ¿verdad? Donde les gusta mucho deletrear, esa es otra cosa que hay que mencionar. A los raperos les gusta mucho deletrear. El deletreo es más que todo para a veces hacer rimas, ¿verdad? Ya que al decir DPGC, entonces se les hace más fácil rimar algunas cosas con los nombres de las letras que con otras palabras. Y miren, vuelve a aparecer my nigga. De hecho, esto sería como decir con mucho cariño, ¿verdad? O sea, entre ellos es con cariño, pero si viene alguien fuera de la comunidad de ellos, ah, me estás insultando. Ahora, en medio de esto, aquí va una situación, y es lo que habíamos hablado de los GANs, ¿verdad? Habíamos hablado de que lo de los GANs tiene que ver con esas bandas, con bandas criminales, grupos criminales, y que ellos suelen llamarse o apropiarse del término gangsta, gangsta, con el schwa. Decíamos que eso viene de gangster, el término apropiado es gangster, que nació mucho más antes de los años 80, nos remitimos allá a los años 20, a los años 20, en la crisis esa económica de los Estados Unidos, donde surgen los gangsters como tal, que vendrían siendo mafiosos, o sea, en aquel tiempo más mafiosos. Eso evolucionó hacia los gangsta, que ya cuando se dice, eso tiene que ver con el cambio y el uso de las schwas. O sea, la palabra es gangster con R al final, gangster. Pero como al estilo británico suena con el schwa, gangsta. Entonces, los norteamericanos, porque eso debemos de sacar, es en Estados Unidos el fenómeno que estamos examinando, lo escriben así, como que fuera una A, para distinguirlo de lo anterior, para distinguir que ellos son pandilleros realmente. Luego nuevamente Turn That y luego vuelve a aparecer esto, ven cómo se repiten una y otra vez estas malas palabras, estas palabras, digamos, un poquito subidas de tono. Vean cómo acá en esta, ¿verdad? Hooking, no mencionan la G, omitir la G se vuelve común en esta parte. Aquí hay una explicación, ¿verdad? Con respecto a lo que nos dicen acá y el significado de estas siglas que aparecen acá. Nos dice que, no, nos lo explica, ¿verdad? ¿Qué vendría siendo eso del DPGC, que sería esto? Y que la traducción, ¿verdad? Es
precisamente a esta situación, ¿verdad? De esa riña, de ciertas rivalidades entre estos grupos. DPJC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Bug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Aquí estaría otra vez. Si bien es cierto, se suele utilizar gangsta para referirse a la pandilla o a esos grupos de bandas criminales, también tenemos esto de thug, que es otra forma de referirse a los pandilleros. Entonces, aquí estaríamos viendo dos cosas. En primero, thug niggas. Sí, thug niggas. Aquí está la traducción como tal. Eso sería la traducción. Y repito, es entre ellos mismos no acostumbran a decirse blacks. No usan ese término, porque de hecho lo consideran ofensivo por la situación de previa, digamos, a que se vivió de racismo en los Estados Unidos, porque así es como se les solía decir en ese tiempo, por lo menos a los que vendrían siendo como las generaciones anteriores a ellos. Por eso prefieren eso de lo de Nick. Luego, miren nuevamente, un dealer, esa es una palabra muy común en ese vocabulario. El dealer, ¿verdad? My dealer, le dicen incluso, que es el que me da la droga, el que me la vende, el que la trafica. Luego tenemos más yeah. Luego tenemos el yo. Ese yo es muy común, ¿verdad? En las expresiones para decir you, es una forma de contratar you. Luego tenemos esa expresión, otra vez, living. Noten que todas estas, living, given, les quitan la G y les ponen ese apóstrofe. Eso indica que no solo es que lo escriben así, sino que no pronuncian la G. O sea, estas no hacen la pronunciación de una NG. O sea, un given, no hacen sonar la G al final, sino que giving nada más. Un taking, no hacen sonar la G, sino que nada más dicen taking. Tenemos otra más en dancing, también acá la misma situación. Bueno, ahí tendríamos esta. Y claro, yo les invito a que vayan revisando allí el vocabulario que aparece en la canción, porque aquí nos ponen en otro contexto. Él menciona un 44 y vean que no dice 44, o sea, no lo dice como el sonido de la 4, de la R, sino que lo corta, 44. Que es más con el sonido de la O glotal, po, po, muy parecido al estilo británico, de hecho. ¿Y qué significa esto? Bueno, aquí nos da la explicación, que un 44 para ellos es esto, es esto. Quiero ver, no, en esa creo que no tiene la, no, no está esa referencia, pero vamos a. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my hoe a 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Vale, aquí encontramos otra. Esta. Tenemos la expresión ya de mother y lo demás. Pero hay otra forma de decir lo mismo y es con esta palabra. La palabra bitch, hasta acá, pues debemos de saber qué significa esto. Esto significa, normalmente se aplica a las mujeres. Es muy normal que se aplique a la mujer, pero también se le puede soltar a un hombre como un insulto y solo se le pone son up y se le agrega lo de bitch. Y es ¿cómo decirle un hijo de perra? Eso sería un hijo de perra, son a bitch. Es otra forma de insultar a una persona, mentándole a la madre, ¿verdad? Siempre, igual que la otra. Así que noten que esto de insultar, mentando a la mamá, no es exclusivo de los latinos, sino que también en los demás idiomas, ¿verdad? Mentar a la mamá como que es parte del insulto. Bueno, luego otro looking, ¿verdad? Nuevamente. Luego tenemos por acá otra vez, miren, nuevamente. Pero aquí no, creo que aquí está
No, no está. Luego dice esto de acá, swipe my hair, y vuelve a repetir, está de aquí, pero esta es diferente, porque esta se lo está diciendo al que está ahí. Curiosamente aquí lo han puesto así, ¿verdad? Como esto, pero realmente no le está diciendo de esa manera. Aunque sí, esto de bitch no es exclusivo de mujeres. Se le puede decir también a un hombre. Y claro, cuando se le dice a un hombre, se sobreentiende que es esto, ¿verdad? O lo podríamos interpretar como que le están diciendo lo que aquí decimos, maricón, ¿verdad? Algo así. Podría interpretarse así cuando ese de bitch se le aplica a un hombre. Veamos qué más. Bueno, aquí hay una cuestión. Y es que esta palabra que está acá, o sea, dice take a bullet, hasta ahí está bien, ¿verdad? Toma una bueno, aquí lo han traducido como toma un arma. Pero es una bala, ¿verdad? Y creo que se han saltado esta parte, ¿verdad? Porque esto de acá está haciendo o hace alusión, más bien dicho, cuando vean esto, hace alusión siempre al miembro varonil, ¿verdad? O sea, le está ofreciendo el miembro a otro, es parte del insulto. ¿Verdad? Mira, te voy a dar un balazo y también de algo más. Bueno, ahí tendríamos muchas más cosas quizás que hablar, pero lo que ya no tenemos es más tiempo, ¿verdad? Esta canción pues es corta, pero tiene muchas cosas, ¿verdad? Y creo que la intención de las clases, repito, o de ese módulo de slang, no es aprendernos a insultar entre nosotros o a decirle un insulto a otros. No, más bien es saber cuándo nos pueden estar insultando, para no quedarnos así como no entendí, ah, ya sé cómo estás diciendo. Y mejor, ok, hey, no problem with you, I know what problem. Take it easy. Responder de alguna manera en vez de seguir la corriente de los insultos. Well, time is over, that you never be all. Thank you for coming, everybody. I hope you enjoy with this class. I wait you for tomorrow. Goodbye, take care. Good night, see you tomorrow. Okay, until tomorrow, thank you. Good night, teacher. Have a good one. Thank you so much. Bye, teacher. Thank you. Goodbye.